«Pienso que hice lo suficiente», aseguró Zurdo Ramírez tras derrota con Dimitri Vibol. «Todavía guardo esa vela, pero ahora tengo que salir». Gilberto Zurdo Ramírez siente que hizo lo necesario para vencer a Dimitri Vibol en la pelea por el cinturón semipesado de la hambre en Abu Dhabi. «Hice mi trabajo, lancé muchos golpes al cuerpo, pero pues al final del día los jueces hicieron su trabajo» comentó el zurdo tras el combate en entrevista con Dasoun. Pienso que hice lo suficiente al final para ganar. Felicidades a Vivol y su equipo. Ramírez fue superado por decisión unánime por el ruso con tarjetas de 117-111, 117-111 y 118-110. El juez Stanley Cristolo le dio nada más el segundo, el octavo y el décimo. Mientras que Pavel Cardini le dio el séptimo, el octavo y el décimo. Finalmente, Jim Robert Lane solo le dio el sexto y el décimo. El zurdo llevaba 44 peleas sin derrota en su carrera profesional y venía de noquear a los cinco rivales a los que había enfrentado en su camino en las 175 libras. Previamente. El zurdo ya había conseguido un cinturón de campeón en las 168 cuando se coronó por la OM, el cual tuvo en su poder de 2016 a 2018. Tras la derrota, Oscar de la Hoya, representante del zurdo, escribió un mensaje en Twitter en donde animó al mexicano, y le dio su reconocimiento al peleado ruso. Felicidades Vival por tu gran talento, siempre te he respetado dentro y fuera del ring, dijo De La Hoya. Zurdo, Levanta la cara que una derrota contra el mejor no define tu carrera. Zurdo Ramírez cree que hizo lo suficiente para ganarle a Dimitri Vivol. Vivol extendió su marca invicta a 21-0, y consiguió su novena defensa exitosa del campeonato de la AM. Además, aclaró después del combate que su misión era convertirse en campeón universal de la categoría antes de buscar una revancha con Saúl Canelo Álvarez. Sabía que el zurdo es más grande que yo. Pero eso no importa, probé que puedo ganarle a los mejores, comentó Bibol. Tengo un sueño que es ganar los cuatro cinturones, pero no depende completamente de mí. Finalmente, con la derrota en los semipesados, Gilberto Ramírez no descartó subir a peso crucero e intentar conquistar la única división que nunca ha tenido un campeón mexicano. Todavía no sabemos qué decisión vamos a tomar, comentó el zurdo. Ahora queda volver al gimnasio, volver con la familia y luego tomaré esa decisión. Cómo fue la pelea entre Zurdo Ramírez y Vivol. El boxeador originario de Culiacán, Sinaloa, no aprovechó las oportunidades que se le presentaron y que Vivol lo sorprendió en el primer asalto con su gran velocidad, por lo que le hizo daño con su jab y buenas combinaciones. Aunque Ramírez pegó bien su gancho de derecha, el campeón defensor fue mejor. Al sacar provecho del 1-2. En el segundo, el mexicano hizo ajustes, se defendió bien y emparejó la pelea, al escapar de las ofensivas de Vivol, quien en el tercero hizo daño con swings al pecho y el jab, y en el cuarto y quinto castigó con buenos golpes de derecha, y rachas que aumentaron su ventaja en las tarjetas. La pelea, que continuó limpia, llegó a la mitad con buenos intercambios en un sexto round parejo. En el que el mexicano no desentonó y pareció estar de vuelta al pleito. Sin embargo, en el séptimo el ruso volvió a sacar ventaja, con buenos ganchos, potentes golpes rectos de izquierda y remates con la derecha. Paciente, Dibol esperó al zurdo Ramírez y en el octavo asalto castigó con una buena racha para confirmar la diferencia a su favor, que hizo mayor en el noveno. En ese round Ramírez se vio bien al poner contra las cuerdas a Dibol. Que reaccionó al pegar varios golpes sin respuestas, después de lo cual se dedicó a bailar, confiado en haber hecho lo suficiente para adjudicarse otro asalto. La media hora de pelea pareció no haber disminuido a Vivol. En el undécimo mostró una buena velocidad de manos y piernas y, otra vez, sacó ventaja con golpes de respuesta ante el mexicano, que mostró valor y por momentos hizo impactos, pero fue superado. Vivol cerró mejor en el último round. Desapareciendo esta noche, no puedo ver a dónde van tus pasos. El tiempo definitivamente no retrocede. Cuando hayas olvidado todos los dulces y cálidos recuerdos. Solo porque cae la lluvia, cae la luz de las velas en la lluvia.